Este programa nace como una respuesta a las distintas necesidades detectadas de personas mayores de 65 años con una escasa red social. Para dar respuesta a estas necesidades, activamos una red comunitaria en la que intervienen las distintas instituciones y agentes del barrio. El trabajar en red aporta una mayor flexibilidad en la respuesta y una respuesta de mayor calidad e integral. El objetivo de este programa es el llegar a estas personas ofreciéndoles un mayor conocimiento del barrio, de los distintos recursos del barrio, a través de un formato novedoso de paseos a lo largo del barrio y el fomentar una serie de habilidades para mejorar su calidad de vida, como pueden ser el autocuidado, la autonomía, la autoestima. Nuestra labor principalmente ha sido la captación dentro de la gente que venía a nuestro centro de salud o que conocíamos por otros motivos, de captar gente que pudiera beneficiarse del proyecto. Hoy ha sido el primer día. Primero han venido los jóvenes que están haciendo dietética en el Instituto Francisco de Vitoria y les han hecho una encuesta dietética. Van a ser 6 sesiones de una hora más o menos. La primera es aquí y las demás os va a llevar Ania, que es nuestra monitora. Vamos a estar un ratito de una charla y otros ratitos vais a estar conmigo, ¿vale? Pues hablando de qué nos han contado, qué nos ha gustado más. Todo lo que nos queremos es mantener la energía. Con 5 comidas vamos a tener siempre el mismo o parecido nivel de glucosa en sangre, que es la energía. Yo hago 5 comidas todas. Perfecto, muy bien. Entonces nos vamos a poner un pequeño reto que podemos hacer durante la semana y ver si lo conseguimos para nosotros estar mejor. Tenemos que intentar beber 1 litro de agua y vamos a ver si la semana que viene lo hemos hecho, ¿vale? Daros la bienvenida a todas y a todos a este centro, al Centro Cultural de Mayores. Pues hoy tenemos la segunda parada y es Vitoria de los años 50 a los años 70. Nos van a traer muchísimos recuerdos. Entonces es muy bonito y realmente quien habla y participa en este documental son personas mayores de los centros culturales. O sea que tú viniste, pero bueno, algunas cosas de las que has visto en el vídeo en carne igual ya te suena. Vamos a contar con un super experto en Tai Chi que nos va a enseñar un montón de cosas, que es Fernando. Contaros un poco lo que hacemos y que nos contéis vosotros también un poco. Sí, pues les hemos hecho una revisión, que es lo que solemos hacer aquí en las prácticas del ciclo de higiene bucodental, y aparte pues bueno, dar una serie de instrucciones de pues el mantenimiento de la higiene oral y un poquito sobre todo orientado pues a la edad y, ¿no?, y a las necesidades que tienen ya pues las personas de cierta edad. Pues la verdad es que es una experiencia muy bonita porque hemos tenido la oportunidad de ver pues implantes, coronas, prótesis, y son cosas interesantes que no las podemos ver todos los días. Nosotros
Vosotros habéis pensado que era muy interesante que conocierais en primer lugar el espacio, que sea un espacio que sepáis llegar a él, que conozcáis a las bibliotecarias también. Yo sí que la parte que me toca, os invito a que cada uno, dentro de sus ganas, su apetencia, posibilidades, costumbres y tal, se atreva a dar un pequeño paso y empecéis a probar un poquito con la lectura. ¿Qué sirve leer? Para aprender algo. Para aprender. Y para enriquecer el vocabulario. Viendo la actividad que os hemos preparado, sabemos lo que comemos. ¿Qué creéis vosotros? Nos vamos a centrar en dos pruebas. Una es detectar la presencia de almidón, un hidrato de carbono complejo que es fuente de energía en vegetales, en productos cárnicos, mayonesa, chaca, surimi, etcétera, que en teoría no pensamos que puede estar, porque lo que tratamos es de saber qué es lo que comemos. Y luego la segunda experiencia que hemos hecho ha sido ver sulfitos en derivados cárnicos, salchichas y hamburguesas y carne picada. Y lo hemos comparado con carne recién picada que no tiene sulfitos. Lo que yo quiero que entendáis con esta prueba es que hay que intentar comer lo más sano posible y lo que menos aditivos tiene. Porque a la larga los aditivos nos producen daño, sobre todo a nivel intestinal y a nivel de estómago. Bueno, yo soy alumna de dietética. A mí me ha parecido una experiencia positiva y se les ha visto interesados porque es un tema que no se suele conocer. A mí me ha parecido que han salido contentos. Para las dos primarias y para ellos. Hoy es el último día. Ya hoy nos despedimos. Entonces vamos a hacer un poco recordatorio de qué hemos hecho estas semanas, ¿vale? Hemos estado trabajando la salud. ¿Vale? Aquí he puesto, ¿qué es salud? Pues andar un poco. Caminar, ¿no? Hacer, movernos, hacer ejercicio, ¿qué más? Hablar, dialogar. Y lo más destacable ha sido un poco cómo han ido cambiando las relaciones entre ellos. Al principio estaban todos nerviosos y bueno, se van abriendo, ¿no? Y tú vas viendo que de repente pues se tocan, se relacionan entre ellos, se ríen. Entonces se empiezan a tomar unas relaciones muy cercanas y muy saludables entre ellos, ¿no? Que ya no es tan importante lo que están aprendiendo, sino las relaciones humanas que les está aportando muchísimo, ¿no? A mí me ha gustado mucho porque yo nunca he estado en ninguno de estos grupos y los grupos son estupendos, son muy buenos, muy buenos. Yo si pudiera, me aprovechaba todo lo que dan ahora aquí. Oye, porque aquí haces amigas y te lo pasas bien, te ríes un poco. Una de las cosas que más destacan, y por lo que yo estoy segura que vienen, es por los compañeros y por los profesionales que también se han encontrado que son muy cercanos, ¿no? Que les tratan muy, muy desde tú a tú, qué es lo que tú necesitas, que yo, a ver si yo te lo puedo ofrecer. Me ha parecido muy bien desde el principio todo lo que hemos hecho. He aprendido mucho, me han solucionado muchas cosas también y, en fin, muy, muy contenta. Que volvería a hacerlo.